¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer un nuevo episodio de Sobresaliente Esta serie está en un playlist es el primer capítulo, voy a volver a mostrar en este capítulo cómo funciona la serie Dependiendo de lo que hagamos en los partidos vamos a ir consiguiendo packs Mucha gente le gustó porque es uno de los videos con más comentarios sinceramente de mi canal Y mucha gente me dijo, Pedro debería haber algo negativo Lo que yo creo para hacerlo relativamente más fácil y al mismo tiempo meterle una penalización es dependiendo de lo que hagamos en el partido digamos que tenemos 30 packs pero perdemos la mitad de los packs o sea 15 yo creo que eso es mejor hay mucha gente que me dijo que si me ponchaba o literalmente funcionaba digamos un hit un pack pero si él mete un hit un pack menos eso para mí es un descontrol porque tú sabes puede haber partidos que literalmente termina con cero packs y al final el punto es progresar, porque el, realmente yo quiero conseguir esos packs especiales donde están cartas buenas. Porque en packs normales es difícil que te toque una carta realmente buena. Pues si no lo he hecho para que suscriban, campanita, para estar al tanto de única uno en los próximos videos. Mis socios, como siempre, se van por acá. Y tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que le está gustando, la mala. Vamos Muchas gracias al sponsor de este video U4GM Que están ofreciendo baratos stops De MLB de Show 24 Con un delivery super rápido Si están interesados denle al link En la descripción y usen el código Pedrox para un 5% Y la mala noticia es que solamente una persona Me comentó El, el que agarráramos, el pick Yo le dije que ustedes pueden agarrar cualquiera de estos Una solamente persona me comentó Y me dijo Pedro agarra a Grenky. Ahora ya le voy a mostrar por qué es una mala noticia. Es una mala noticia porque Grenky no tiene energía. Así que vamos a pichar con Logan Webb. Sinceramente, este partido. Vamos allá. O sea, no es que voy a hacer trampa. La única persona que comentó me puso que pusiera a Grenky o que agarra a Grenky. Yo pude irme por otro pitcher, por otro bateador, Pero no. Voy por Grenky. Este es Logan Webb. El equipo está de esta manera. Vamos a darle el segundo partido. Pues. Vamos a ver, pues tenemos al Logan Webb y nos toca contra Robin Roberts. Nos toca un equipo, obviamente. Estamos en desventaja, pero. En mi opinión, no es un super mega Godsquad todavía, pero hay cartas que están rotísimas como Termar Johnson. Vamos a ver qué tal nos va. Pues recuérdense que hay varias maneras que podemos conseguir cosas a nivel de los packs especiales. Y recuérdense, importante, el twist que yo le di a esta versión mía de sobresaliente es la sencilla razón de que si un latino hace algo, vale por dos. Así que ya veremos qué tal nos va. James Hartman aquí, Robin Roberts, 1-0. 2-0. Coño, en este estadio no, pan. En este estadio no quiero que pase eso. James Adman con un fly poderoso al centerfield. Flojín, y eso va a ser el Tercero ahora. Flojín fueron estos turnos. Fue el de James Adman. Flojín, flojito, flojillo. Pues este primer inning. Vamos a darle. Pues. Recuerden que si hacemos 10 ponches, es especial también. Vamos a. Empezamos mal. Ya tenemos hombre en primera con un asqueroso swing de Jeter Ponche. Doble play. Lo intento. Durán. Nada más una, está bien, está bien La medio forcé, pues tal vez como no era dado en ningún lado Pero coño, ese poncho era mejor que ese O sin, si yo hago. Deja confiable máxima Vaya primera, buen turno Hay peligro Ok, buena ahí, Joey El pana Durán El gran panita en primera Que no sé quién coño realmente se me olvidó el nombre De tantos cambios que he hecho de equipo, pero buena ahí Vámonos, buen doble play, salimos de línea Adiós ¿Segi? Sí, sí Sí, sí señor, doble, eso es, eh, y el latino vale por dos Son cuatro packs, los primeros cuatro packs del video, vámonos Papajón Ey, papajón, ey, ey, ey Carrera de latino vale por dos, más el doble Sí, sí vamos a darle un segundo, vámonos Doble es sencillo, son dos packs Y la carrera de un latino son dos packs más Sí señor, entonces son ocho packs en total King the Hit Machine eso es una impulsada, ok aquí ya hay varias cositas que voy a tener que pensar un sencillo vale por 2, una impulsada vale por 2, una carrera vale por 2 entonces son 2, 4, 6, 2, 4, 6 así que este año los packs están medio fríos, honestamente pero ¡Ay! déjame ver si lo no van a cantar como error o como hit, si lo cantan como hit es 2 packs en el scoreboard arriba a la izquierda no sale error y es Adman con un sencillo, sí señor. Ese es un sencillo, literalmente pack. Entonces nos ponemos en 17. Vámonos, vámonos. ¿Sí, Scrum? Verga, qué belleza. Dos packs por el hit, por la carrera. Dos packs más porque son cuatro. Uno por el que viene en 81. Son cuatro, cinco. Más el doble que es nada más dos, cinco, seis, siete packs. Vámonos. Nolan Jones, Honron, Sí señor, son cuatro packs más por el Honron más la impulsada, más la carrera. Son 6 packs, más 22, 28. Vámonos. Un lanzamiento, un out hasta Eddie Rosario. Sin ningún problema. Primero. Perfecto. Outman no debería tener problema aquí. Eso es segundo out. Sí, señor. Vámonos. Ahí está. Durán, sin problema. Salimos el inning aquí. Bellísimo segundo. Bellísimo. Y coño la agarró ahí. Si no eras así seguro. Ah, bien, primerado lanzamiento. Qué buen, perfecto, Durán. Eso es doble mínimo, que son cuatro packs. Tal vez lo mande para tercera. Epa, 84 velocidad. Esto es triple. Triple. Son seis packs. Porque es triple es tres packs. Pero latino vale por dos. Seis packs. Vámonos, Durán. Vámonos. Eso a pajón. Lanzó a pajón. Se equivocó el hombre. Es carrera de un latino. Son dos packs más. Llegamos a 36 packs. Eso sería sencillo. Yo no sé si alguien nos cuenta como sencillo. cuenten en 02, slider, perfect. Y ahí está el primer ponche, 37 packs. Tú mismo. No. Eh, ¿Qué? ¿Qué hizo Patrick Bailey, loco? Eso sí, nunca lo he visto. El, para el parajo hizo como si buscara paz se fuera a favor como a un toque. ¿Se vieron eso? Como que la rimó. What? Mira, a Patrick, mira, a Patrick. ¿Qué hiciste, Patrick, compadre? Piego, esta es primera vez en mi vida que veo esta vaina. Estas son las 409 animaciones del juego, por cierto. Era fuera adentro. Perfecto. Buen, perfect. Rosario, agarra ahí. Coño, si me lanzaste. O sea, si me lanzaste, tal vez... No, no. Era mejor que el mano. Buen, perfecto. Buen, perfecto. Circle Change se va buscando toque. Sale Ponche. Eso es Ponche. Eso Es un pack, por cierto. Ponche. Bien. Salimos del inning. Vámonos. Outman. Pinta bien señor es Extractor te estoy diciendo que güey Pinta bien Ajá Eso es entonces Vamos a darle en tercera Empezando el inning Bueno no Vamos a Tres packs más y Eso güey Buen swing Una carrera por la impulsada Es Vamos a darle en sencillo Es dos packs Es dos packs Nada más Le tiene una cosa curiosa Si Nolan Jones Tiene el cano Si Nolan Jones Mete un honrón es multi-homer, que es un pack especial. Ojo con Nolan Jones. ¡Nolan Jones! ¡Vámonos! ¡Eso es especial, papá! ¡Sí, señor! Multi-homer de Nolan Jones, ¡Eso es un pack especial. No es más de 500 pies, pero se respeta. Nolan Jones, bien, y epa. Y si se va, o ganamos por Mercy, son dos packs especiales. ¡Vámonos! ¡Back to back, Riz! No conté los packs del anterior, no se me puede olvidar. Bien, Riz. Epa, este puede ser 500. Epa, juega con Riz Hoskin. Cuidado. ¡Vamos! Otro pack especial. Voy a poner pausa para contar, pero son dos. Mejor que eso imposible. Buen inicio del cuarto parte baja. Eso es. La era abajo en uno, dos. Perfecto. Ponche. Vámonos. Otro pack. GG. Es lejos, marico. Es lejos, pero Outman corre. GG. ¿Tres packs especiales? ¡Tres packs especiales! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Mercy! ¡Venga vieja, papá! ¡Venga vieja! No hicimos el rey como anterior, pero ganamos este vía Mercy. El equipo sobresaliente está ridículo. El segundo pack especial es por el 500 plus honrones de Rizoskin Y el tercer pack especial es por el hombre, que está ahí, que es el MVP del partido, Nolan Jones, que metió dos honrones Esto es un multi-homer. Son tres packs especiales y vendría siendo 56 packs normales bueno aquí tenemos los packs vamos a abrir 56 de 60 por comprar 50 packs tenemos un chase pack creo que voy a usarlo en mi en mi pack especial y dos voy a usar dos packs especiales y les voy a dejar el tercero a ustedes para el próximo capítulo vamos a abrir 56 packs david robertson de una vez el primer pack ayuda al equipo porque david robertson podría cambiar por ejemplo a alguien como alexis Realmente, aunque si sí, es que bien es muy glitch. Voy a cambiar el excedía Mejor nuestro primer diamond en sobresaliente. Vámonos el segundo pack. Bien, ¿quién es? ¿Quién es? Es morado. No me importa. Cualquiera me sirve. Que te el puede ser. Bladito, ay, Dios mío. Mira que mira, me Apunta José, compadre. Venga vieja, apunta José en el equipo de sobresaliente. Sí, señor rey. Bien, la verdad es que nos falta. Nos falta. No joda, 54 packs, ya nos salió uno plata que sirve. A punta de azúcar ahora tenemos un oro, ¿cuál es? Uy, también entre el equipo, Brian Reynolds, el y le... lo estoy poniendo rápidamente al lado de José Ramírez, porque después vamos a armar el equipo, porque José Ramírez quitaría, por ejemplo, a Joe y Brian Reynolds en teoría quitaría a Eddie Rosario. Yo también tengo que pensar más o menos en los latinos y los que no. Vamos, hay que, hay que ir más o menos viendo, pero este capítulo de por sí está... Pero poderoso, compadre. Uh, Kike Hernández. Kike Hernández hace el squad, sin duda. Y Latino. Venga, vieja. No, no. Este, este episodio es como quien dice redondo. ¿sí? Tenemos otro oro. Es Max macherser Mac Pavete. Rector Slayer tiene Scooter, Slurf. Cherser hace el equipo? Mmm. o Hudson? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Chercer Hudson. Voy a poner Voy a poner Mad Max voy a poner, voy a poner Voy a poner Escúchame esta vaina loca Voy a poner a Mad Max Por JV Tenemos otro oro Y es Calbra. Mmm Si no hace el equipo Tiene Sinker Verdad Tiene Outlier 99 velocidades Cuidado Cuidado con Kyle Braith, promete. Yo creo que Kyle Braith Quita en mi Hudson y todo Hologan mm. Logan Web Buena pregunta Verdad Clay Holmes. Clay Holmes hace el equipo. Yo creo que Clay Holmes podría hacer el equipo. Y lo podríamos poner realmente por Jesse Chávez. No, a ver, se pusieron un poquito frío los packs. Pero bueno, empezamos muy bien. Hey, y diciendo eso, tenemos un oro. Y es Jazz Cheese Home. Jazz sin duda va a cambiar por eh, My Name is Jeff. Me gusta más Jazz. Es más versátil en teoría. Voy a poner Jazz otra mejora en el equipo. Pero sí, los packs estaban bastante flojos. Nos quedan 40, que vendrían siendo 36 porque cuatro packs son de más otro oro y es el gran ¡oy oh, dios mío! Es que me la, está... ya me la están poniendo bombita Ketel Marte Rey latino y Ketel Marte o sea latino y crack segunda base cuánto es segunda base ahorita titular tendríamos a Durán no o sea sin duda pasas por Durán y creo que sí no o sea voy a poner por Jean Segura primero porque Durán me gusta más que Jean the Hit Machine uy no salió un chase pack este chase pack, no sé qué hacer. No sé. Entra en conversación de, es que este es de un pack normal, esto no es de especial. Esto no es que lo compramos. Tengo mis dudas, compadre. Se lo voy a dejar a ustedes. Aquí no lo, o sea, lo tenemos. Vamos a ver un chase pack. El que habíamos conseguido por los 50 packs ya es el que vamos a especial. Pero le voy a dejar a ustedes esta, esta opinión. Este chase pack, porque lo conseguimos realmente dentro de un pack. Entraría en especial, yo creo que no, pero se los voy a dar a ustedes. No lo voy a abrir. Ustedes deciden eso. Sinceramente, no les puedo pedir mucho más. José Ramírez, Ketel Marté. Mejoramos una que otra posición. Max Scherzer Tenemos un oro otra vez. Archibratly. Ay, revista Relevista. Ah, no, yo pensé Archibret Abridor. ahí va. Tú entras directo por David Robertson, que es el que menos realmente me gusta de este combo de jugadores. Otra mejora en el equipo. No, no, no. Dos últimos. Vamos a ver. En este, otro, vámonos, viejo, vámonos. Otro Diamond, sí, señor. ¿Quién es? Es otro de los que son ocho, Este es Julio Rodríguez, creo. j Rod, sí, señor. Julio Rodríguez, que es latino también. Y José Ramírez Pana. Hermano, nos queda un pack. Vamos a dar un pack primero y vamos a, vamos a terminar de hablar. Y es oro, loco. Y es oro. ¿Y quién es? Joy Wendell. Yo creo que Joey Wendell no es tan bueno, aunque hace también el equipo, honestamente. Y lo voy a poner. A Joy Wendel lo voy a poner por. Lo voy a poner por el Disculpa. Lo voy a poner. Perdón, lo voy a poner por Joey Menes. Ok. Los cuatro packs ya nos quedan. No va a abrir el bowling. No va a abrir el plata. Tenemos dos chase packs. Vamos a abrir un chase pack. Y luego voy a abrir uno de estos dependiendo de lo que me convenga. En el chase pack creo que tienes las dos opciones. si Donaldson o Javier Baez. Si es que te sale. Cualquier dos es espectacular. Vamos a empezar por este chase pack. Vamos a ver si tenemos algún tipo de suerte. En el primer pack especial de tres. recuerden si Vamos a abrir dos ahorita. Y el tercero eligen ustedes. Pero el primero, Diamond por favor. Es oro, viejo. Es oro. Y es Sony Gray. Eh, bueno, Sony Gray también realmente está en el equipo. A mí me gusta burdo Sony Gray. No es un diamante, lastimosamente. Voy a poner a Sony Gray. Ahora sí por Daniel Hudson, realmente. Daniel Hudson ya vale el equipo. No voy a abrir otro chase pack. Este es el que decían ustedes. Si porque lo conseguimos dentro de un pack normal entra en especial o no. Lo dicen ustedes. Voy a ver rápidamente el equipo y luego voy a abrir o voy a ver quién agarro a este pack. Y bueno, mi opción para el segundo pack especial es nada más y nada menos que Jasmine Grandal. Teníamos a Patrick Bell en el equipo. Realmente ya le voy a mostrar cómo terminó este equipo con todas las mejores que conseguimos gracias a este especial episodio. Iba a decir épico episodio, pero me salió especial. Pero los dos funcionan. Épico especial episodio. Grandal era el más lógico realmente. Les recuerdo que tenemos otro pack especial, lo eligen ustedes. Pero sinceramente agarramos a Grandal porque Patrick Bailey es el catcher que tenemos. Y sinceramente, ahorita con Yasmani, así es como sea el equipo. No sé, tenemos a Kik en primera, tenemos a Ketel en segunda. Apunta a en short. Joey Wendell en tercera. Eddie Rosario se quedó. Eddie va a ser un platoon con el gran Rhys Hosing o en su defecto si de cron, pero más probable que sea Riz Hosing. Tenemos a Reynolds en left, Julio Rodríguez en center y Nolan Jones en right. Phil, si quieren ver el tipo de pitcheo, estos son los pitchers, estos son los realistas Un episodio realmente super top, nos queda una mejora, ustedes deciden Ya saben, tenemos prácticamente todos los paquetes de Infinity, tenemos todavía a Néstor Cortés, tenemos todavía a Chris Taylor Está Jensen Kim por ahí, tenemos el otro Chaseback, si quieren la opción del Chaseback Tenemos, o sea viejo, tenemos todo prácticamente se lo voy a dejar a ustedes a su elección. Espero que les esté gustando esta serie Sobresaliente. Ya más o menos me imagino que saben cómo funciona. Pero bueno, espero que les esté gustando Sobresaliente. Ya saben cómo funciona. Y si perdemos, se corta la mitad y borro. No se va a cortar la mitad si tenemos un pack especial. Si se metemos un honrón de 500 pies y perdemos, se queda el especial, pero cortan los packs a la mitad. Espero que les esté gustando. Este fue el segundo capítulo Sobresaliente. Un abrazo fuerte para todos. Vaya los cracks. Suéltale. Dale, porque vienen los regalitos. Regalitos son regalitos, porque si nuestros panas no juegan más nunca. Regalitos.